Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo. Antes de dejaros con la pedazo de partida de hoy, quería deciros, chicos, que tenemos el canal secundario operativo ya desde hace unos cuantos días, ¿vale? Para que, eh, pues, el que no se haya enterado, en este canal secundario voy a subir cualquier otro tipo de juegos que no tenga nada que ver con el LoL Como por ejemplo, ahora mismo estoy subiendo la serie de Ori and the Will of the Wisps, y estoy subiendo el Resident Evil 3, el Remake, ¿vale? Entonces, si queréis eh, entrar para darle amor y demás historias, pues que sepáis que abajo en la descripción o en el comentario fijado de este vídeo vais a tener el enlace para poder venir o si no en el canal principal, si os vais a esta zonita de aquí, ¿vale? Eh, en esta zona de aquí, a la derecha, canal secundario, pues si le clicáis podréis venir a este canal secundario. Estáis todos invitados y la verdad espero que os encante tanto como a mí. Así que dicho esto, pues ya os dejo con el vídeo. Hola muy buenos a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos con el pueblo de Silas en la top lane que amigos, amigas, eh, es un pick perfecto para hacer counterpick. ¿Por qué lo digo? Pues porque tu R eh, varía en función de la que puedas robar. Es decir, nosotros vamos contra un malfite, pues lógicamente nos va a venir bastante, bastante bien porque poder robarle a un malfite su R. Pues nos va a hacer bastante más sexys Entonces eso pues es algo bastante, bastante importante Que no es lo mismo que, por ejemplo, robársela a, yo que sé, a una karma ¿Vale? Lógicamente pues no tiene la misma eficacia Como podéis comprender, ¿vale? Entonces, eh, realmente es algo que funciona bastante, bastante bien eh, Cuando vosotros, pues vuestra intención sería hacer eso Counterpick, como os digo que funciona súper, súper bien porque hace que a los enemigos, pues les puedas crujir el culo. Claro, tú imagínate que al malfite este le quitas la ulti y haces tú una iniciación con su ulti. Pues claro, le dejas aquí, vamos, el, el, el ano en carne viva. Entonces, está bastante, bastante de puta madre. Le metemos aquí un tradeo y nos vamos para atrás. Silas es un personaje que funciona, ya os digo. Bastante, bastante bien. Lo único que tenemos que hacer es ir farmeando poquito a poco, ir con la calma y vais a ver que eh, conforme avance la partida pues vamos a poder molestar cada vez más y más y más a los oponentes. Así que esto es ir continuando, ir farmeando y con la calmita, ¿vale? Vamos a ir a guardear. No vaya a ser que venga el señor eh, Graves a intentar eh, darnos eh, por culo. Que esto puede ser, o sea, quiero decir, eh, tenemos unos glúteos bastante apetecibles. Y es normal pues que los enemigos intenten venir a, a hacer aquí cosas de sinvergüenza contra nosotros. Vale, entonces, en este caso, vamos a volver aquí para acá. Metemos aquí una Q, perfecto, ok. Un autoataque, ahí estaría. Vale, si le puedo indiñar una W, yo creo que le puedo llegar hasta matar. Uy, bueno, pues casi, ¿eh? Pues casi, ¿eh? Pues casi, amigos, pues casi. Está ahí en la mierda. Ahí estaría, perfecto. Ok, muy bien. Bastante, bastante bien. Perfecto. Ok. Vale, quería baitearle un poquito, digo, a lo mejor le podemos baitear yéndonos para atrás, como, oh, qué miedo, o algo por el estilo. A lo mejor se avanza y parece ser que sí, que ha funcionado bastante, bastante bien, así que sin ningún tipo de problema. Podemos quitarle ahora la primera plaquita, así que esto pues nos viene súper, súper bien, ¿vale? Nos vamos a ir ya, eh, sí que sí, yo diría para base, aunque principalmente, bueno, no podemos hacer el eco de Luden, nos podemos hacer un protocinturón. Con el protocinturón, yo creo que incluso podríamos aguantar bastante mejor el tirón. De momento, yo creo que lo que voy a hacer va a ser aguantarme un poquitín. Eh, en vista de que me pueda hacer ya, pues, esto de aquí, ¿vale? El, el revólver Hextage. Con el revolver Hextech vamos a poder aguantar súper, súper bien el tirón. Así que vamos a ir a hacernos este, este ítem de primera. Vale, vamos a aprovechar a pusear aquí como si no hubiese un mañana, vale, lo bueno que tiene Silas es que puseas bastante, bastante rápido con el tema de la pasiva, vale, empiezas a girar, a girar, a girar y das bastante puto asco, entonces eso pues es algo que la verdad se agradece bastante, como veis eh, Silas es un personaje el cual está hecho para eh, combate largo, vale, o sea... Darte de hostias eh, constantemente eh, De forma, vamos eh, que, que no pares Principalmente porque todo se basa Es como, o sea, yo lo encuentro bastante Bastante ué, hola, eh, No quería meter eso, pero bueno eh, Lo encuentro bastante eh, Lo diré, parecidos a, a Riven, ¿vale? De cierta manera, ¿y por qué digo esto? Pues me recuerda a Riven en el sentido De que eh, tienes que encadenar Habilidad y autoataque, ¿vale? Y eso, pues, la verdad, a mí me gusta bastante, ¿vale? O sea, eso a mí me pone feliz, me pone contento y me hace, pues, que juegue un poquito más a gusto, ¿vale? Entonces aquí continuamos con el farmeito, Wichillin amigos míos, ya os digo, o sea, de momento no tenemos ningún tipo de problema. Lo bueno es que tenemos las potis de corrupción para empezar a, a conseguir un poquito más de, de, de maná y de vida en general, así que pues no está nada, nada mal. Y en cuyo caso de que lo necesitemos, pues siempre disponemos de una... A ver, eh, malfite, amigo mío, eh, discúlpeme, podemos hablar las cosas, yo... Pregunto, es preguntar, ¿vale? Lo bueno que tiene Silas es que parece como que va a perder el tradeo. Dices, hostia, tú, nos hemos quedado en la mierda. Esto no nos ha salido worth pero nada más lejos de la realidad, puesto que tenemos la W que mete bastante cantidad de daño. Entonces, pues hombre, no está nada, nada mal. Eh, vamos, como podéis observar, o sea, le acabamos de estallar el pecho a esta persona. Y todo gracias a que Silas da mucho asco, ¿vale? Todo reside en el tema de la W de Silas, ¿vale? ¿Y por qué reside en la W? Pues muy sencillo, chicos. Todo reside en la W porque eh, tened en cuenta que hace más daño conforme menos vida tenga el enemigo y además te geleas más vida conforme menos vida tengas tú. Entonces, si esto tú lo tiras al final del tradeo de darte de hostias, lo que vas a conseguir es que te sanes una barbaridad y que el enemigo pierda muchísima vida, como estáis viendo, o sea... Malfite realmente tampoco es que pueda hacer prácticamente nada contra nosotros. O sea, le estamos partiendo el pecho a base de bien. Por eso yo me he piqueado Silas, ¿vale? Porque es el personaje perfecto para poder hacer eh, counterpicks. O sea, de verdad. O sea, bueno. Es que es una maravilla, como podéis observar. Tiene movilidad, tiene el tema de la W, puedes pokear con las Qs. Y además, tiene lo más importante, que es el tema de la R, ¿vale? Con el tema de la R. Ahora le robamos a Malfite su ulti Y le vamos a cagar en el pecho Porque claro, vosotros diréis Bueno, pero solo le puedes robar la ulti cuando él la tenga disponible Pues no No, amigos míos, no Si nosotros tenemos la R, ¿vale? Este, aunque sea nivel 5, le podemos tirar su R ¿Por qué? Pues porque la, maja, la, la magia de League of Legends Pues funciona así, amigos míos Son cosas que pasan, pasas que cosan Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es Intentar pokear eh, un poquitín, ¿vale? Y le vamos a intentar meter algo de daño por aquí a ver, muchacho, discúlpeme. Eh, le vamos foqueando, eh. O sea, le vamos tirando todo el rato mierda. Como si no hubiese un mañana. Fijaos que le acabamos de dejar en la puta mierda, literal. O sea, le hemos dejado ya que se tiene que ir para base, o sea. ¿Entendéis un poquito el por qué digo que esto da puto asco? ¿Vale? O sea, ahora me. Sois capaces de entenderme un poco. Porque es que, de verdad, que no puede hacer prácticamente nada. Es que es una diarrea constante. El, el maldito Silas. Entonces, eso, pues, creas que no funciona súper, súper bien. Ya os digo, personaje hiper recomendado para hacer counterpick, sobre todo. Porque. Eh, ¿Por qué no funciona Silas cuando haces eh, First Pick? Pues muy sencillo. No funciona Silas cuando haces First Pick. Porque lo que va a ocurrir es que eh, los enemigos, pues... Principalmente lo que va a ocurrir con ellos es que eh, no van a piquear ultis potentes, como por ejemplo la de Fidel o la de Malphite, ¿entendéis? O sea, directamente pues van a ahorrarse eso y van a piquear pues cosas las cuales eh, si las no pueda, no pueda coger con, con total facilidad, ¿vale? Por eso os digo que eh, es perfecto para hacer Counterpick, o sea, literal. Nosotros ahora lo bueno es que en las Team Fights le vamos a poder quitar a Malphite todo el rato la R y se la vamos a poder estallar en la cabeza a la de carry enemigo. Eso, claro, ¿qué ocurre? Que... Estás metiendo una cantidad de, de puto asco, ¿vale? En la partida que. Es bastante notable, como podéis observar. O sea. Vamos 2-0 y realmente tampoco es que nos estemos esforzando una barbaridad. O sea que. Está bastante, bastante bien. Y lo bueno, también, a tener en cuenta es que nosotros le podemos quitar la ulti a Malfite. Pero es que además, no es necesariamente imprescindible que nosotros eh, le metamos la ulti a Malfite. Podemos perfectamente robarle la ulti y salir corriendo al medio, ¿sabes? Entonces es como un. Bueno, pues nada, pues. Pues aquí estamos, no, Estamos muy bien y completamente tranquilitos, vale. Así que nosotros de momento, pues con la calmita iríamos eh, en la vida, vale. Claro, también es otra cosa que la gente no se espera, dice, coño, tú que me ha venido al Silas desde la toppling con con la mierda esta de malfite, ¿sabes? O sea, qué puto asco. Fijaos ahora el meta de ponerse exhaust. Ahora tenemos 80.000 exhaust en las partidas. ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asco de meta! Que si tanques por todos lados! Que si exhaust por todos lados! ¡Qué asco! ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué sida! ¡Qué terror! ¡Y qué, y qué, qué asquerosidad más grande! Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Esto es League of Legends y vivimos así. Ok, eh, nuestra Nami se acaba de ir a FK. Ha dicho que ya no lo, ya no quiere más. Eh, ya es suficiente for today. Y ha vuelto. Ah, vale, vale. Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. ha vuelto. Vale, 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 vale. vale. Entonces no digo nada. Discúlpeme, compañero. ¿Podemos hablar las cosas? Amigo Malfite, pregunto. Ok, perfecto. Le acabamos de partir el pecho, literal. O sea, esta persona, ahora mismo le endiñamos una. Yo creo que le, le metemos Q y le metemos la, la W. Ok, hasta luego, Lucas. Vamos hablando. Suerte de la vida. Y ya estaría. ¿Veis? Le metes ahí un puñetazo en el pecho que es que le dejas, vamos, tú. O sea, le, le dejas ya, vamos, eh, tranquilito en la vida. Venga. Nos vamos a ir ahora mismo para el top, pero no vamos a pillar esta plantita. Vamos a dejar aquí el guardecito y utilizamos nuestra E y ya está, ¿vale? Hacemos aquí la del giro de Spider-Man y a tomar por culo. Ok, perfecto. Metemos un poquito de daño y continuamos maxeando la W, ¿vale? W, completamente imprescindible, ¿vale? O sea, eh, imprescindible maxearla, porque como veis es vuestra habilidad core. Si sí es cierto que hay algunos silas sí, que eh, prefieren maxearse la Q para tener un poquito más de pokeo, eso pues tampoco, tampoco está mal, ¿vale? Depende, depende de cómo quieras jugarlo, o más bien contra quién te enfrentes, eh, porque si evidentemente pues tú no puedes hacer intercambios cortos, pues... ¿Para qué te vas a maxear la W, verdad? O sea, no, no tiene mucho sentido. Entonces, pues, depende contra quién te enfrentes. Si es cierto que en algún que otro caso, pues, te puede venir medianamente bien, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis. Entonces, ahora mismo, nos vamos a ir ya para base. Nos pone que nos hagamos el eco de Luden, pero realmente nos podemos hacer, pues, un poco, un popurrí de... Mmm de habilidades, ¿vale? O sea, nos podemos hacer lo que nos salga de los huevos, así que pues realmente tampoco tampoco lo necesitamos, ¿vale? Estaba pensando, digo, hmm, tira teleportatop. top, pero no va a ser necesario porque digo, bueno, es que lo que puedo hacer es quitarle la ulti a malfite, usar el TP abajo y usar eh, la R de malfite abajo, claro. Es que estas son unas cosas que, que te dan una cantidad de ventaja en la partida muy, muy brutales. Muy, muy bestiales. Que el enemigo no puede hacer prácticamente nada, literal. O sea, no, no pueden hacer prácticamente nada. Entonces, vamos a, vamos a proceder a hacer esa estrategia, ¿vale? Le vamos a quitar la ultimate a este señor. Y vamos a aprovechar a pusear todo esto sin ningún tipo de problema, ¿vale? Metemos todo esto por aquí. Y vamos a ir para allá eh, rápidamente. Voy de camino, amigo mío. Discúlpeme, discúlpeme, compañero. Eh, perdóneme. Perdóneme, pero tenemos que hablar, tenemos que hablar Lo siento en el alma, ala, y ya estaría Y a tomar por culo, y tal cual vinimos, tal cual nos vamos Claro, tú dices, coño, que me viene Que me viene un Silas, y dice, bueno, no pasa nada Ah, perro, pero que me viene con la ulti De Malfite Ahí ya, como que El pecho, el pecho se te pone incandescente El pecho tú dices, hostia Hostia, eh, esto, esto es terrible Esto es terrorífico, esto es horrible Pues sí, efectivamente Que lo es, vale Así funciona esto. Lo bueno, ya os digo. Eh, Silas, yo os lo recomiendo para el momento que eh, veáis que podéis robar un poquito. Hostia, perdonadme con lo del tema de las, de las redes, gente. Que es que se me pita la pinza. Eh... Eh, sobre todo, ya os digo, es muy bueno para hacer Counterpick, ¿vale? O sea, no hagáis First Pick con Silas porque os vais a comer un tremendo mojoide y eso pues tampoco sería la, lo más óptimo, ¿vale? Fijaos que nosotros podemos eh, fácilmente pusear una oleada eh, con el tema de las Qs y puseando, bueno, eh, utilizando nuestras habilidades, ¿vale? Lo bueno de la pasiva de Silas es que es como si fuese eh, la pasiva de Riven. Lo que ocurre es que un poco, un poco distinta, porque con este tú haces daño en área, cosa que con Riven, pues no es el caso, ¿vale? Entonces, esto es bastante importante a tener en cuenta. Le seguimos metiendo daño. Fijaos que el daño no para, o sea, eh, es un non-stop de pari, y de hecho ahora se va a morir el, el señor Malfite. Malfite que eh, no lo está haciendo mal, o sea, entiendo el por qué se está haciendo esa will. Se está haciendo esa will principalmente porque. Eh, Buildarse resistencia mágica cuando el resto de enemigos, pues son, eh, De armadura, ¿vale? Pues realmente no es que salga muy worth it. Y además, eh, se ha hecho el chaleco de Zardas porque así nos puede reducir la sanación que nosotros obtengamos con la W. Pero claro, la vida es la vida, ¿vale? La vida es la vida. Y yo mientras, pues lo que voy a hacer es abrirle el culo, ¿vale? Principalmente, entonces, pues es lo que hay. Aquí, fijaos que le acabamos de abrir el top, eh, prácticamente. Eh, en un momento, discúlpenme, compañeros, eh. Yo creo, yo creo sinceramente que deberíamos de hablar las cosas. Eh, a ver, a ver, muchacho, discúlpeme. Venga usted para acá. A ver, que os abro el culo a base de bien, eh. Hasta luego, amigos, ya estaría, perfecto ¿Veis lo que os digo de Silas? Es que no tiene puto sentido Porque empiezas a robar ultis y ultis, 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 y ultis Y es que te quedas solo, ¿vale? O sea, te empiezas aquí a dar de hostias Y hasta luego, Lucas, ¿vale? Y como si no hubiese un mañana Esto es lo realmente bonito que tiene Silas, ¿vale? El, el guantazo, 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 guantazo Como si no hubiese un mañana, ¿vale? Al fin y al cabo Fijaos, minuto 14, eh, ya hemos tirado prácticamente hasta la torreta del inhibidor Es too much, ¿vale? O sea, es demasiado poder el que tiene Silas Como podéis eh, acabar de comprobar que, que da mucho asco, muy bien, gracias amigos míos por dejarme robaros la ulti, lógicamente también le podemos robar la ulti a, a Seth. o sea, es que aquí tenemos una gama, pues, vamos, o sea, brutal, brutal para poder escoger O que si sí la R de malfite, que si sí la R de Graves si queremos más daño, que si sí la R de Kalista para si queremos tirar a nuestro jungler, que si sí la R de Seth para poder hacerle un RKO a uno Amigos, si es que esto, ya os lo digo, si es que es el poderío de Silas, es lo que mola de Silas, ¿vale? El counterpick. Es que es el personaje perfecto para hacerlo, literal. O sea, yo diría que no hay otro personaje más perfecto que Silas para hacer un buen counterpick al equipo enemigo en general, ¿eh? O sea, al equipo enemigo. O sea, está súper, súper bien. Vamos a colocar aquí un guardecito y nos vamos a enfrentar nosotros a la botlane enemiga ahora mismo, ¿vale? Que yo creo que tampoco. Tampoco tendremos muchos, muchos problemas, sinceramente. Fijaos que lo que hacemos es eso: intercalar eh, autoataque, habilidad, autoataque, habilidad todo el rato. También os recomiendo, eh, bueno, para que lo tengáis en cuenta: vosotros con Silas podéis estaquear varias habilidades, ¿vale? O sea, es decir, tú puedes meter dos habilidades y luego meter dos autoataques potenciados para poder abrirles el culo, ¿vale? A ver, amigo, suerte de la vida. Ok, perfecto. Vale, pues acabamos con la vida de uno de ellos. Eh, estoy pensando en quizás, eh, bueno. Es que, claro, estaba pensando y digo, ¿y a quién le robo la ulti yo ahora? ¿Se la quito a Zed? Se la quito a Zed. Pues realmente ambos son eh, personajes Los cuales eh, podemos hacerlo, ¿vale? O sea, si le robamos la R a Z, vas a tener más movilidad y además pues aplicaremos la R igual, ¿vale? O sea, si nosotros metemos ahí el guantazo, pues a tomar por culo la bici, ¿vale? O sea, tal cual. A ver, amigo mío, ok. Amigos, eh, buenas tardes, Mari Carmen. Eh, disculpenme. Vale, hasta luego. Ok, buenas tardes, perfecto. Vale, pues ya estaría. Eh... A ver, amigo mío. Ok, vale, perfecto. ¿Me puedo gelear? Ahí estaría, ahí estaría. Dime que sí. ¡Uy! ¡Oh! Y me escapo, perfecto. Madre de Dios. Es que además es, es lo bonito que tiene Silas, ¿vale? Que tú te geleas una barbaridad, porque claro lo que ocurre con Silas es que con tu W te geleas con el Conquistador te geleas con las runas de robo de vida te geleas vale que yo además eh, hay que sumarle a que aquí yo no llevo las runas adecuadas vale porque he faileado. deberíais de jugar con las runas de bueno os habré puesto las runas co eh, correctas eh, al principio del vídeo vale como siempre eh, aquí es que se me ha ido se me ha ido la cabeza y me he puesto valor vale eh, si os ponéis lo diré las runas de dominación, ¿vale? Eh, si te pones la de Sabor a Sangre y luego la de Ravenous Hunter, de abajo a la izquierda, del todo, la que hace que te geles con tus habilidades. Claro, eso amplifica todavía potencia más eh, el valor de tus sanaciones con tu W, más el Conqueror, ¿sabes? Entonces es como un. Que de una W literal, tú empiezas a sumar, a sumar, a sumar y te pones un rostro espiritual y dices, amigos, es que soy inmortal. O sea, es que da igual lo que me venga porque soy inmortal, doy puto asco, ¿sabes? Entonces es como un, ok, muy bien. De hecho, tienes bastante bastantes combos con eh, el señor Silas, así que está bastante bien. A ver, Malfite, amigo. Eh, compañero. Buenas tardes. Hasta luego. Y ya estaría, ¿vale? Y, y ya está. O sea, le, le quitas la ulti al propio Malfite y ya está. ¿Sabes? Y aquí hablando, pues se entiende la gente, ¿sabes? O sea, eh, ya está. Se la quitas, le cebollas y a tomar por culo la vida. Y fuera, y ya estaría, ¿vale? Vamos a tirarles eh, ahora mismo la torretilla, ¿vale? Que aquí no deberíamos de tener tampoco muchos, muchos problemas. Y ahora sí es cierto que me molaría irme para el Nasor, ¿vale? Eso sí, este inhibidor no lo voy a tomar, ¿vale? ¿Por qué no lo voy a tomar? Pues porque es minuto 17. Si nosotros lo tomásemos ahora mismo. Lo que, lo que ocurriría es que toda la top lane se estaría puseando con los super minions, ¿vale? Entonces todo eso eh, sería experiencia y oro que recibirían los enemigos, pero que nosotros no recibiríamos nada, puesto que lo estarían eliminando los Super Minions. Entonces, pues, evidentemente a nosotros no nos sale rentable, como podéis. Eh... Llegar a imaginar, ¿vale? Entonces mejor directamente Cogemos, nos vamos para atrás Dejamos que ellos pusen la oleada Y así, ¿veis? Esto, todo esto se va a ir puseando poco a poco Hacia nuestra torre ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tened en cuenta que para llegar a esta zona de aquí Lógicamente los minions enemigos Tienen que recorrer Mucho menos espacio que los nuestros, vale, los nuestros tienen que recorrer todo esto para llegar aquí, entonces lógicamente lo que estamos haciendo es generar un slow push bastante bastante majo para que eh, los enemigos pues no puedan hacer prácticamente nada contra nosotros, vale, fijaos que esto poco a poco pues se va puseando hacia nuestra hacia nuestra base por lo que os he eh, comentado anteriormente, vale, así que vamos a guardear en este caso que creo que han puesto efectivamente un pinky y por aquí tenían un poquito más de visión, pero te más que nada deberíamos de intentar eh, Mantener un poquito la visión al respecto Hostia, no me pensé que fuese a perder el gordete Sinceramente, eh, o sea Yo yo pensé que, que lo podríamos hacer mejor, eh O sea, lo siento, os pido disculpas Si he fallado a alguien, o sea Si, si, he, si he ofendido a ciertos colectivos Os pido perdón, de verdad eh, Jamás ha sido mi intención el hacer este tipo de cosas Lo siento, o sea, eh, de verdad Os pido disculpas, fijaos lo que emitimos con la W, niño no tiene punto sentido. O sea, lo de Silas, de verdad. Encantado de la vida. Y eso que es un personaje el cual no suelo jugar eh, prácticamente nunca. O sea, ya sabéis que los que me veis en los directos y, y demás historias, no juego nunca a Silas. O sea que está bastante chévere, amigos míos. Está bastante, bastante chévere, padre. O sea, está, está OP. A ver, eh, Zed, amigo, ¿te quieres dar de hostias contra mí? Si quieres, nos damos de hostias, ¿eh? O sea, yo, cero pro. Eh, Esto es mío, ¿eh? El gordete, vale que lo falle yo. Pero que me lo robes. Que me lo robes, no, eh. O sea, yo, yo, por ahí sí que ya no paso, eh. Por ahí yo o esas. Ahí yo no paso, yo no puedo. No puedo pasar por ahí, eh. O sea, mi dignidad ante todo. Vamos a pillar ahora para explosiva y vamos a volver a la top lane. ¿Por qué? Pues porque, amigos, Malfite tiene la R. Le vamos a seguir robando la R hasta el día del juicio final y tiraremos los teleports y nos agruparemos con nuestros, eh, con nuestros compañeros con la R de Malfite. Así que, sin ningún tipo de problema, aquí no habría nada de lo que preocuparse. Hostia puta, amigo mío, eh, esto... Hostia, ¿eh? O sea, le acaban de meter un cebollazo. Amigos míos, que esto es digno de estudio. O sea, esto es ya, vamos, para cagarse encima. Eh, saco a P o P, ¿eh? O sea, saco a P... Op, Gente, quien diga que no Vive en Matrix, eh, vive en Matrix No lo ha hecho mal el señor Seth Es decir, no lo ha hecho nada mal O sea, ha ido ahí a hacer un Un buen insect. el problema El problema es que, claro, un saco a pe Que es que te revienta, ha sido como un Ok yo, de verdad, no me esperaba tanto daño, ¿eh? O sea, no me esperaba tanto daño por parte de Shaco. Es que. No sé, tío. El League of Legends, gente, es un lugar. Es un lugar terrible. Os lo digo de verdad, ¿eh? Es un lugar terrible, horrible y, y espantoso. Sinceramente, yo no sé. Yo no sé. Aquí en la vida pasan cosas, eh, cosas que pasan. Pero bueno, yo qué sé. Metemos aquí un poquito de daño. Quiero recordar que podías meter un EQ, sinceramente. Mientras estás tirando la E, podías eh, enchufar la, la Q. Vas a echar un vistazo a ver si, si se podía. Uy, ya, ya no se puede, eh. Antes sí que se podía. Antes, porque yo me acuerdo de haberlo hecho, que se podía. Se podía hacer el EQ. Vale, eso lo han quitado. Ok, ok, ok. Vale, 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 vale. Me voy a ir a hacer el liche. Ahora mismo nuestros compañeros están por ahí dando mandanga de la buena a las torres. Amigos míos, eh, yo me iría de ahí porque os vais a morir y eso va a significar Katanga y Nasor para el equipo enemigo. Y eso, pues, la verdad, no está Gucci, no está chido. Pienso yo, opino yo. Que a lo mejor estoy equivocado, eh. Y Tristana va, full, full turbo loco, full turbo navel, Que puede ser, eh, también. Ok, tiene pinta de que. Tiene pinta de que sí, efectivamente va full turbo, loco. Full turbo, una belé, amigos. Madre de Dios, ¿se ha muerto? ¿Se ha muerto el. Madre de Dios, 1606. O sea, que alguien llame aquí a la policía, ¿Por qué? porque esto ya es, es terrorífico. O sea, Tristana, amiga mía. Tristana, pero déjales un poquito de. Tristana está a tope. Tristana. Tristana está a tope, mira, el pobre Balfite Es que madre de Dios, a ver, he de decir que es un Muy, muy, muy buen counter Para que eh, los enemigos, pues Básicamente, vamos, o sea, no, no puedan Hacer una puta mierda, literal, eh O sea, para que no puedan hacer una puta mierda A ver, Tristana, mereces morir, el tryhard que has metido Es de sinvergüenza, mereces morir Tristana, lo siento en el alma, eh, lo mereces Lo mereces, Tristana, amiga ¡Hostia, eh! ¡Hostia, este es mi campeón! ¡El movimiento pélvico! Tristana, amiga mía, ¿qué podrá hacer nuestra héroe? Nuestra heroína ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer nosotros, ¿ok? Y ya estaría. Y a tomar por culo la bici. Pero bueno, chicos, eso si va el contenido. ¿Creéis que es de calidad? Suscribiros para más y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Dicho esto, me despido. Un besito, adiós.